Mundo. Conversamos con Iván Arriagada, quien es presidente ejecutivo de Antofagasta PLC, quien también nos entregó su postura, su visión sobre los desafíos que tiene esta empresa minera que funciona en el norte de Chile. Seguimos, por supuesto, aquí en el encuentro de la OSD, ¿cierto? Desarrollándose en pleno centro de Antofagasta. Yo estoy con Iván Arriagada, presidente ejecutivo de PLC. Iván, ¿cómo estás? Gusto en tenerte en nuestro programa. Muchas gracias y ha sido un gusto también participar en estos dos días, nuestro equipo y hoy día en este encuentro de la OSD, que yo creo que es importante porque lo que busca es crear y extender un diálogo, una conversación respecto del impacto de la minería favorable en el desarrollo de las comunidades y de las ciudades en las cuales está inserta. Así que estamos muy contentos de estar participando. Ahora, primero, ¿qué significa que Antofagasta se ha escogido sede, por ejemplo, del primer desarrollo de encuentro de este nivel? Segundo, ¿qué se puede sacar en conjetura y también de aprendizaje? Quizás porque acá también participan tanto el sector privado como público. Yo creo que es bien simbólico que sea la ciudad de Antofagasta sede de este encuentro. Antofagasta es la región minera, ¿no es cierto?, por excelencia, y por lo tanto yo creo que de ese punto de vista representa, ¿no es cierto?, lo importante que es la minería para el sector. Ahora, yo creo que el espacio para colaborar entre el sector público, con el sector privado, para seguir desarrollando la minería y con esto el país y la región es enorme. Hemos escuchado hoy día algunas conversaciones respecto de cómo, por ejemplo, integrar los aspectos de innovación entre la empresa, ¿no es cierto?, y las universidades. Yo creo que eso está ocurriendo, pero tenemos espacio, ¿no es cierto?, para acelerar esos procesos. La innovación yo creo que va a ser clave en la minería, ¿no es cierto?, del futuro. También se discutió o se ha tratado temas de sustentabilidad y por lo tanto yo creo que todos los temas que son fundamentales para la minería del futuro están y son parte de las discusiones en este encuentro. Bueno, ustedes han presentado principal interés en seguir desarrollando cuando han estado los procesos cíclicos bajos. Por ejemplo, se sumó Zaldívar también al grupo de ustedes, se han inaugurado el primer proyecto Greenfield, ¿cierto? Hace muchísimos años que no se desarrollaba y ustedes lo tienen. Hoy día, ¿cuál es la visión que tienen también en materia productiva? ¿Aumentar esa producción, seguir escalando y trabajando en el mercado? Ya, nosotros efectivamente, como tú lo señalas, en este periodo de precios bajos que aparentemente estamos dejando atrás, continuamos invirtiendo. No solamente la compra de Zaldívar, que es una compra importante para el grupo, se concretó en ese periodo, la puesta en marcha de Antucoya, como tú lo señalas, que ocurrió recientemente, y también el caso de Centinela, aquí en la región, nosotros partimos con la construcción de dos proyectos, óxido encuentro y la planta molibdeno, y los dos los estamos terminando este año, y por lo tanto van a partir su producción a fines de ahora de diciembre. Por lo tanto, somos una empresa comprometida en el largo plazo con el sector minero y donde hemos logrado continuar invirtiendo en la parte baja del ciclo. Ahora hacia adelante, nosotros tenemos particularmente en Centinela un enorme distrito minero que esperamos poder seguir desarrollando y lo que estamos haciendo hoy día es terminando los estudios para ver cuál es la secuencia que mejor nos entrega el crecimiento para ese distrito. Así que esperamos en el transcurso del 2018 poder definir cuál es el siguiente paso en el caso de Minera Centinela del punto de vista de qué tipo de planta, qué tamaño de planta conviene ampliar para continuar desarrollando el recurso minero que allí tenemos. Bueno, Minera Esperanza, que pertenece a Centinela. Hoy día ustedes, o en ese entonces, fueron pioneros también en utilizar agua de mar, que era un proceso que hoy día se está masificando y creo que es el camino también para cuando hablamos de la minería verde. Totalmente. Yo creo que Centinela y el grupo en general es un buen ejemplo de haber utilizado la innovación en sus procesos productivos. Nosotros somos la primera empresa minera, en el caso de Centinela, que utiliza relaves pesados. Y lo que eso nos permite son dos cosas. Uno, reciclar una mayor cantidad de agua. Es decir, hoy día devolvemos más agua al proceso productivo y por lo tanto consumimos menos agua, lo que es un indicador de mayor eficiencia. Y también necesitamos menor espacio para depositar relaves. Y esos son dos factores muy importantes de los relaves pesados que estamos utilizando en Centinela. También el grupo en esto de la innovación y en esa misma línea ha sido bastante pionero en traer las energías renovables no convencionales. Prácticamente el 50% de la energía que utiliza, por ejemplo, Pelambres en la cuarta región proviene de generación renovable entre eólica y solar. Y ese ha sido otro cambio re importante. Por lo tanto, el uso de agua de mar, el uso de energías renovables no convencionales,
convencionales. Procesos productivos que están ajustados a la minería del futuro, que es una minería de más baja ley, es lo que caracteriza al grupo. Y en ese sentido la innovación, como digo, es una de las teoría de condiciones más importantes que queremos seguir desarrollando porque es un distintivo de este grupo. Iván, ¿qué podemos visualizar? ¿Qué esperamos de aquí en el futuro, los próximos años? Hoy día por lo menos tenemos un cobre bastante rentable, óptimo, que podríamos hablar, ¿cierto?, cerca de los $3, por lo menos Cochilco y nuestro país, el gobierno, o en este sentido el Ministerio de Minería, lo proyecta con un valor bastante positivo durante los próximos años. ¿Qué esperamos de aquí en el futuro del grupo minero? Ya, a ver, del punto de vista del mercado del cobre, quizás referirme a eso en primer lugar, yo creo que lo que estamos visualizando es una perspectiva favorable. Yo creo que en el corto plazo el precio del cobre puede estar sujeto a volatilidad y por lo tanto podemos ver cambios que signifiquen menores precios, pero en una tendencia favorable, ¿eh? Y yo creo que en esto es muy importante lo que continúa ocurriendo en el desarrollo de las economías emergentes, ¿eh? El proceso de urbanización, por ejemplo, en China continúa, el crecimiento en las economías emergentes es muy importante para el desarrollo del cobre. Y lo otro que yo creo que es muy importante es lo que se viene en materia de economía eléctrica, ¿eh? Lo que estamos viendo es que el transporte limpio, las energías renovables no convencionales, utilizan mucho más cobre que otras tecnologías y por lo tanto un medio ambiente más amistoso, con una economía mucho más intensiva en electricidad, utiliza más cobre. Por lo tanto, nosotros somos muy positivos respecto de las perspectivas que tiene el mercado del cobre hacia el futuro. Y en ese contexto nosotros queremos seguir creciendo y desarrollando nuestros distritos y particularmente aquí en la región. Queremos agradecerte que nos hayas acompañado y por supuesto queremos verte bastante acá en Antofagasta, así que te vaya muy bien. Muchas gracias.